i benvingudes a la Casa Sonora de la Gent TMB. Benvinguts un dia més a la Casa Sonora de la Gent TMB. Seguim amb la sèrie de capítols eh, referits als accidents in itinere i avui tractarem els accidents cinegètics. Comencem. Avui ens acompanya en José Manuel Álvarez, conductor de Zona Franca, que recentment va tenir un accident amb un Porsche Canelà, un accident cinegètic. Eh, José, què tal? Bon dia, gràcies per acompanyar-nos. No, de res. Bé, bueno, eh, d'entrada, ens podries explicar la teva trajectòria de la companyia, quan, quants anys fa que treballes i, i exactament quines línies estàs operant ara? Sí, mira, entré en, en el 2001, llevo poco más de 22 anys i sempre he estat de conductor. De hecho, toda mi vida laboral ha sido conducir vehículos. Eh, el autobús, antes autocar, antes camión, pero siempre ligada a la conducción, excepto cuando empecé a trabajar, que trabajaba en, el mer en un mercado. Por el bulán, eh, te acompaña toda la vida, ¿eh? Sí, sí, de siempre. Además, es lo que me gusta hacer y lo que sé hacer. Fantástico. Y a nivel personal, ¿quién es el José? Bueno, pues yo vivo en Segur de Calafell. Eh, tengo 60 años y estoy divorciado. Tengo dos hijos ya mayores. Tengo un nieto de 13 años y bueno, me tengo muchísima afición por el deporte. De hecho, vivo en el Segur de Calafell porque a mí lo que más me gusta es nadar en la playa. Una de las cosas que más me gusta ahora. y eh, Iber... Eh, no re, no tan, <laughs> pero sí, sí, de vagadas eh, a Iber también. Eh. Muy bien. Y, y entrar en una que mal tema. ¿Qué va a pasar en mí por ¿Puedes explicar cómo han salto el accidente? Bueno, pues venía al trabajo, al, eran las cuatro y media de la mañana y, y justo delante mío, pasando Siches, ya habíamos pasado por Siches, empezábamos las costas de Garraf. Yo he visto un, un coche y Quería pegarme a él porque los coches alumbran más, tienen y bueno, en la aceleración el coche cuando ya estaba llegando a él el coche de repente hace un giro de 90 grados. Yo pienso que hace este tío, solo me di cuenta de eso y de repente me encuentro en la calzada, pues el jabalí que ya alguien había atropellado porque estaba con las patas de adelante y de atrás dando bandazos y yo choqué contra su panza, digamos. Salí volando por los aires, la moto por un lado, yo por otro, y me quedé en el lado contrario de la calzada, pues aturdido, no sabía. Entonces, a los dos minutos o un minuto y medio, pues vino un coche en nuestra misma dirección y ya se paró, me atendió. Entonces fue cuando empecé poquito a poco a, a reaccionar, pero de primero estaba muy aturdido, eso es lo que recuerdo. ¿Y a més a més en ese mes estabas en la otra calzada? Exacto, una, un sitio que. Que a veces vienen muchos camiones de la cementera. vienen Tuve la, suerte, la gran suerte de que ningún coche vino en sentido contrario, que la cosa podía haber sido muchísimo peor. ¿Y quiénes consecuencias va a tener para tu accidente? ¿Emocionales, laborales? Hombre, pues emocionales ha tenido. familiar me ha afectado porque yo los fines de semana, un día del fin de semana, cuido de mi madre. Que tiene 90 años y tiene movilidad reducida. Y lo comparto estos cuidados con mi hermana y mi otro hermano. Y, y claro, yo veía que no iba a poder hacerlo cuando me vi que el brazo me quedó impedido, la pierna también. Y entonces, pues dejarle la faena a ellos solo, pues me causaba un poco de, de tristeza, de pena, de decir, ostras, de impotencia. Y bueno, también laborales, pues porque nunca había tenido un accidente de este tipo, yendo para el trabajo, ni, ni yendo ni viniendo. Y bueno, pensé que, que había sido una cosa muy negativa para mí. ¿Vas, vas para ti alguna trancadura o alguna, alguna contusión? ¿Vas a la de rehabilitación? Sí, sí, estuve. Dos, he estado dos meses y medio de baja. Recientemente me he puesto a trabajar el, el lunes este. Pasado y he estado dos meses y medio de baja con el brazo en cabestrillo, dándome rehabilitación en el, en el hombro, en la pierna y en el pie que se me pusieron los dedos morados, también la cadera toda morada. Y bueno, los primeros días va a ser imposible dormir por el dolor del hombro y luego poco a poco con la rehabilitación y la medicación, claro. ¿Sabes que recientemente ha habido un accidente de una persona que en una circunstancia, en un, en un porcentaje, y en una moto va a va morir? Eh... Sí, lo he escuchado. Lo... Bueno, de hecho, lo leí en la web de mi ayuntamiento. De... Lo que pasa es que, claro, me he imaginado que este accidente mortal ha debido de ser porque, la... como fue en la C-32, la velocidad sería más grande. Claro, si yo iría de 60 a 80, calculo, pues él a 100. 110, un choque con un jabalí, pues tremendo. I en tot aquest procés t'has sentit acompanyat per l'empresa, tant a més a més de la rehabilitació, els teus comandaments... Sí, sí, en tot moment, bueno, de hecho, cuando, desde que me llevaron a, a la mutua de la empresa, en la, en la mutua la doctora maravillosa, el trato y el, el fisioterapeuta, Bueno, en todos los sentidos, el regreso también. Me preguntaron, me preguntaron que cómo estaba y bueno, sí, muy acompañado. Sí. Ahora visto en distancia, ¿crees que pudiese haber hecho alguna cosa para evitar el accidente? Sí, sí, por supuesto. Lo, lo principal es que no guardé la distancia de seguridad por quererme pegar al coche de delante. Y debía de haberlo hecho, la distancia de seguridad es súper importante porque si hubiera estado, no sé qué decir, unos 30 o 40 metros más para atrás, no hubiera pasado porque yo también lo hubiera visto. La distancia de seguridad y la velocidad, pero la distancia de seguridad puede que, yendo por carretera convencional, autovía o autopista, más importante casi. Pues jo crec que amb, uh, amb això que ens diu el José és fantàstic per acabar. No? La distància de seguretat és important, és important que siguem responsables i que tinguem una, uns desplaçaments el més segurs possible i podem acabar avui amb, amb, aquests, amb aquestes paraules. Gràcies, José, per acompanyar-nos. No, de nada.